Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un nuevo gameplay. Más que bueno, como bien puedes ver en la miniatura y en el título del vídeo, hoy venimos a hablar de Thatcher, un operador que después de su nerfeo, ¿vale? Vamos a ir directamente al grano. La verdad que tenía bastantes ganas de comentar este vídeo con vosotros, porque fue una conversación por la puta cara que salió así sin más con mis colegas, y la verdad que es una conversación sobre todo muy interesante, porque también quiero saber vuestra opinión abajo en los comentarios y quiero saber qué opináis, bueno, de todo esto, ¿no? Entonces, claro, vamos a ir directamente al grano, porque como digo, estamos en una partida rápida, porque si estuviésemos en una ranked o una ranked, este personaje sería baneado del tirón, en este caso por los defensores, ¿vale? Y es lo que venimos a comentar hoy, amigos y amigas. Venimos a hablar de Thatcher, un operador que a día de hoy, después incluso de su nerfeo que le hicieron, que ahora deshabilita, por así decirlo, durante un X tiempo, antes destruía, ahora deshabilita, por así decirlo, durante, vamos a poner un ejemplo, 10 segundos y luego vuelve otra vez el objeto a volver a funcionar. En este caso, después de ese nerfeo inclusive, se sigue baneando y se sigue permabaneando, por así decirlo, este personaje en cualquier partida competitiva que vosotros habréis jugado, vamos, a diario, ¿no? De hecho, muchos de vosotros me podréis afirmar en los comentarios que literalmente, ya sea en un ranked o en ranked, si os toca por parte de defender en la primera ronda, os toca el bando defensor de primeras, literalmente el primer operador que baneáis es Thatcher siempre. Es Thatcher porque es que os quitáis a un operador que, como digo, no se puede sustituir. Y es a lo que venimos a comentar el día de hoy. El único operador que se parece a Thatcher a día de hoy es un personaje que se llama Kali, ¿vale? No sé si os suena, pero es una operadora que en este caso tiene un armamento bastante, bastante complicado de utilizar. Que en este caso es... voy a comerme a este pavo. Oh. Vale. Tranquilidad. No nos pongamos nerviosos. Me ha parecido verlo en meeting, creo. Buena, eso es. Buena, nice. Qué buena, sí, señor. Nice. Vale, perfecto. Vamos a tomar la parte de arriba. Nah, eran estos dos, gente, 100%. No creo que haya más por aquí. Sí, 100% eran ellos. ¿Qué? Okay. Shift. Muerto. ¿Vale? Bomba localizada. ¿Todo? No. ¡No! Ya me había cogido el ángulo de la puerta. Bueno, por lo menos podemos comentar un poquito más sobre el tema, ¿no? Entonces, claro, el único personaje que puede llegar a sustituir a Thatcher es un operador que se llama Kali. Un operador que tiene un armamento bastante, bastante complicado y sobre todo difícil de controlar y de utilizar. Y aparte, digamos que la habilidad que tiene este personaje, que se parece a Thatcher, digamos que no es la mejor del mundo, ¿vale? Entonces, claro, hay mucha gente, los defensores en este caso, que son los que banean directamente a Thatcher desde la primera ronda. Bueno, desde la primera ronda banean a Thatcher del tirón. Es el primer atacante que siempre se banea. Y estoy 100% seguro que vosotros, pues bueno, lo sabréis mejor que yo. Cualquier persona que haya jugado un ranked o una ranked sabrá que el primer operador que se banea siempre en ataque es un Thatcher por parte de los defensores. Y entonces, claro, cuando banean a ese Thatcher, hemos visto muchas veces que se prefiere utilizar una Sofía, una As para abrir, pues esas electrocarlas, electrocarlas, ¿sabes? He juntado la habilidad de Bandit y la habilidad de Kite. Se prefiere destruir esa habilidad de Bandit, esas cargas eléctricas y esas electrogarlas, que es lo que quería decir desde un principio, de Kite. Se prefiere destruir con una Sofía o con una As desde abajo, ¿vale? Que con una Kali, que en este caso sería muy sencillo, pero se complica muchísimo por la habilidad que tiene, ¿no? Qué buena, sí, señor. Voy a bajar el volumen, por cierto, voy a bajar el volumen al chat de voz, que esto literalmente lo he comentado ya en varios vídeos y sinceramente es lo peor que me ha pasado en la vida, ¿vale? De hecho, lo voy a poner, nada, 30, que no se les escuche prácticamente porque no quiero que me corten ni nada. Así que, claro, hay veces que se banea Thatcher y es que ni se...
elige igualmente a esa Kali que en teoría debería sustituir a Thatcher, porque es la única que puede hacer el funcionamiento que hace Thatcher, que en este caso ella destruye y no deshabilita. Pues no, en cuanto se banea a Thatcher, Kali, incluso hay varias ocasiones, muchísimos de vosotros lo habéis visto, que se prefiere utilizar una Ash o una Sofía para romper esas cargas eléctricas y abrir directamente con un Thermite o con un... O con una Ivana o con un Ace, ¿vale? Este caso de Thatcher, este caso de este personaje, me recuerda muchísimo cuando empecé el juego, que también tenía mi pensamiento, que siempre lo decía, que era que cuando el juego prácticamente había salido nuevo, no habían prácticamente operadores, y solamente estaba Thermite como breacher del juego, nosotros veíamos en todas las partidas a un Thermite, en todas las rondas a un Thermite. ¿Por qué? Porque era el único breacher del juego. Cuando ya empezó a salir Ivana, cuando ya empezó a salir Ace, ya se empezó a dejar entre muchas comillas a ese Thermite de lado y dejó de ser un operador muy importante en una ronda, y se puede llegar a coger otro personaje que te va a hacer exactamente lo mismo, pero con otro armamento y con otra habilidad, que al final van a llegar a lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que es lo que necesita Thatcher, porque Kali es un operador que incluso con el nerfeo de Thatcher no se utiliza absolutamente nada. Entonces, lo estuve comentando ayer con varios amigos míos, yo creo que debería de salir un atacante como Thatcher, debería salir una habilidad como la de Thatcher que tiene a día de hoy, y como digo, una habilidad parecida, para que en este caso Thatcher no fuese un operador tan importante, como he puesto el ejemplo antes de Thermite en su día, ¿sabéis? Entonces, claro, es lo que os digo. No sé qué pensáis, no sé qué opináis al respecto de todo esto. Creo que abajo en los comentarios me dejéis vuestra opinión. Pero yo creo que literalmente en próximas temporadas deberíamos tener un atacante que tuviese una habilidad muy parecida o que hiciese el mismo trabajo que hace la habilidad de Thatcher. Más que nada porque Thatcher es un operador muy importante, ¿entendéis? Entonces, como es un operador tan importante y no hay ningún otro que lo pueda sustituir, en este caso Ash y la pava esta. Ok. Vale. Me pensaba que eso era un vivo, ¿eh? Vale, perfecto. Vale. Ahora verán. Ok. Vale. Tengo un señor aquí. Hay un señor para abajo, voy a ver qué hace la Ivana. Muerta. Buena, nice, sí señor. Entonces, claro, quiero que me dejéis abajo en los comentarios. No sé por qué me he cogido a una Sofía, por ejemplo, pero bueno, quería hablar de Thatcher y bueno, hemos empezado a hablar de Sofía, que en este caso es la que realmente lo sustituye, porque es que ya te digo que una Kali no se utiliza ni aunque le paguen 50 euros a la persona, ya te lo digo yo. Entonces, claro, yo creo que debería haber un operador que se parezca muchísimo a Thatcher para que no... haya, para que no sea tan importante, ¿sabéis? Para que no sea tan importante. Y por cierto, si veo que este vídeo lo apoyáis bastante, tengo un tema para hablar, tío, que es que todos estos vídeos, todas estas conversaciones, literalmente, si tuviese una persona conmigo ahora mismo hablando en el Discord o en cualquier lado, me tiraría hablando de esto media hora, literal, porque se pueden sacar muchísimas opiniones, se pueden sacar muchísimas conversaciones, y yo creo, tío, que como un siguiente escalón debería ser traer una persona, tío, para comentar todo esto, una persona que le encante el juego. Yo creo que se podría, esto se me acaba de ocurrir ahora, yo creo que me molaría traer a una persona al Discord que le encante el juego tanto como yo, y que literalmente nos pongamos aquí a comentar cosas del juego, tío. Esto sobre todo molaría hacerlo en un directo, yo creo, comentar varias cosas, y la verdad que podría quedar bastante, bastante guapo. Pero bueno, tengo otro tema para hablar, que como digo, ayer salió hablando con mis colegas, sin mal, por la noche, y yo creo que os puede llegar a gustar muchísimo, porque cambiaría el sistema que tenemos a día de hoy pensado con R6, cambiaría sobre todo muchísimo el juego, ¿vale? Sería un cambio tan grande que haría un juego totalmente distinto al que conocemos a día de hoy, que es R6, ¿no? Y yo creo que sería un cambio positivo, un cambio que lo más seguro que cuando lo comente lo habréis escuchado ya por varias gente, ¿vale? Bastante reconocida por parte de la comunidad, sobre todo inglesa, ¿vale?
Y yo creo que puede molar bastante, porque yo creo que puede traer un debate bastante, bastante grande. Y que yo mismo lo que podría traer, no estoy de acuerdo que lo metan al juego, para que os hagáis una idea, yo puedo estar de acuerdo con que metan un operador que se parezca a Thatcher, pero no te puedo estar de acuerdo con otra cosa, que es con lo que me gustaría comentar en un próximo vídeo, que es muy interesante, pero como digo, es un cambio tan grande y tan delicado de llevar, que cambiaría totalmente el juego, totalmente el juego. Y yo creo que podría ser algo bastante, bastante guapo de hablar, sobre todo con una persona que le guste el juego de verdad. Y sería un vídeo bastante, bastante guapo, tío. No sé, dejadme abajo en los comentarios propuestas. Tipo, ¿qué os molaría que comentase? ¿Qué os gustaría que entrase en el juego? Porque ya te digo, a mí me encanta comentar este tipo de cosas con vosotros. Y la verdad que para mí es un placer, ¿no? Y como digo, no sé, en un futuro, tío, me molaría, tío, traer como a un suscriptor, tío, que le mole muchísimo el juego. Me sudaría la polla si es de PC, de PS4, me daría igual. Pero que le gustase de verdad el juego y traerlo aquí a hablar conmigo, ¿sabes? Traerlo aquí a hablar conmigo y comentar varias cosas, tío, que yo creo que pueden quedar bastante, bastante bien para en un futuro el juego, ¿sabes? ¿Dalo? ¿Vale? Bueno, nice. Así que nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Por cierto, estoy cambiando el tema de los filtros de la cámara y demás, porque la verdad que me estoy volviendo loco con la configuración de la cámara. No sé si ahora se me ve más azul o naranja, pero bueno, ya lo iré viendo. Espero que os haya molado este vídeo, ya sabéis que con un like, una suscripción, se agradece muchísimo. Y nos vemos en el próximo. Dejadme propuestas abajo en los comentarios de cosas que queréis que comentemos en un futuro, que comentemos en un futuro. Nos vemos, gente, chao.